cuento mis penas. Mírenla, amen a la Virgen, tengan fe en ella, recen por nuestros pueblos, por nuestras autoridades, recen por las madres solteras, por los enfermos, recen por los niños, recen por todos los que necesitan. Hay pueblos enteros que necesitan de la Virgen, necesitan de Dios. Nosotros hemos ido al cerro precisamente a pedirle a la madre que ella se compadezca de estos chicos que no tienen hogar, que no tienen nada. Hoy hemos cumplido una meta y lo hicimos en nombre de todos los hermanos, en nombre de todos, porque la Virgen del Cerro es de todos, es de todos, es de ustedes, es de todos. Por eso vamos a continuar saludándola con las gorras, con los sombreros. ¡Viva la Virgen María! ¡Viva! ¡Viva la Virgen del Cerro! ¡Viva! ¡Que vivan los peregrinos! ¡Viva! ¡Que vivan los musiqueros! ¡Viva! ¡Que vivan también los que nos visitan, los que vienen a verla, a esta imagen sagrada! Para ellos también, ¡viva los que nos visitan! ¡Viva! ¿Cuántos son más o menos? 70. 70 personas. ¿Con alguna promesa? Sí. Salud para toda la familia. Bien, muchas felicidades. Gracias.